Buenas tardes, les habla el hermano Eduardo Forero para continuar nuestra lectura en gotistas de esta historia, contando la historia o leyendo la historia de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Seguimos leyendo. El año de 1926 ofrecería la oportunidad misionera anhelada de los esposos Bertol, pues juntos ingresaron a trabajar y de paso prepararse para servir al Señor en el Bolivian Indians Mission. Ella, por su experiencia académica, fue asignada a la enseñanza secular entre los niños y él a las labores de la obra, aunque no descuidaría por ello su trabajo de cartero. Después de 3 años de trabajo y preparación, un día que Clara estaba mirando un mapa de Sudamérica, le llamó la atención que en él resaltaba un lugar, y al fijarse, era una ciudad de Bolivia. Ella consideró este hecho como la confirmación del llamamiento que Dios les hacía para ir a América del Sur, pues de tiempo atrás sentían carga por aquel país. No resistiendo el llamado por más tiempo, solicitaron a la misión que les permitiera ir a Bolivia. Aprobada su solicitud, se les ordenó que prepararan su salida para comienzos de 1929. Charles renunció a su trabajo de cartero y se dedicó a organizar lo pertinente a su viaje. Así lo cuenta la misionera Fayeta del Arce. Cuando estaban haciendo las maletas, Charles empezó a empacar una buena cantidad de medicamentos, como era costumbre en esa época en casi todas las agencias misioneras. Su esposa Clara, quien creía en la sanidad divina, le dijo: "No, no hagas eso". Pero expresó con sorpresa: "¿Cómo vamos a alcanzar a los indios sin medicina?". Ella respondió: "Es que el Señor sana". Entonces viajaron sin medicina. Teniendo apenas como 2 semanas de estar en Bolivia, vino un hombre sordo con su hijo, buscando medicamentos. Entonces el misionero Charles le dijo a su esposa: "Bueno, no trajimos medicina, hay que despacharlos". Pero ella replicó: "No vamos a hacer eso. Vamos a sentarle y a hacer lo que la Biblia dice. Vamos a poner nuestras manos y oramos por él". Así lo hicieron. Y el Señor abrió los oídos del sordo. Clara recordando la euforia de ese día, al ver el milagro obrado por Dios, comentaba años después a la hermana Fayeta: "Nos encontramos, el sordo y yo, bailando". Luego este hombre venía de su finca cada 2 semanas o mandaba a su hijo con gallinas, huevos u otro tipo de alimento. De esta manera, los Bertol se sostuvieron durante el tiempo que estuvieron en Bolivia, pero tuvieron que dejar ese país por motivo de salud de Clara, según lo cuenta o lo contaba después Eleanor Bertol. Hasta aquí la lectura de hoy. Dios les bendiga.